Pues yo creo que tiene muy buenos guionistas y muy buenos guiones. Supongo que es que hemos crecido con ello, ¿no? Y como dices, que tiene una magia, un algo especial, que bueno, nos ha inculcado sin darnos casi cuenta unos valores y un cariño a sus personajes. Es que es para todos los públicos realmente, aunque sea de dibujos, las historias que te cuentan, valen tanto para pequeños como para mayores, está hecho para eso. Disney está en nuestro ADN de alguna manera, por lo menos en nuestra memoria, desde que somos pequeños ya nos ponen películas de Disney, porque es como sinónimo de infancia, ¿no? Y yo creo que da igual la edad, es que eso es lo más bonito de Disney, que es que no importa los años que tengas, te ves una peli o vas allí al parque y estás como un niño. Por ejemplo, yo cuando he dado clases de guión en alguna universidad y tal, siempre pongo de ejemplo perfecto de guión el Rey León, que tú dices, mira, es un drama, es una comedia, es una película política, es una adaptación de Shakespeare. Lo tiene todo, entonces creo que escriben muy bien sus guiones. Cuando hay una nueva película, todo el mundo siente la necesidad de por unos momentos dejar lado esos problemas que tiene ahora de adulto y volver a la sensación de cuando no importaba nada y tú te veías 47 veces Pinocho, como en mi caso.